salsa, salsa, chili. We're just helping me cut the lemons right here. You already cut the peppers right here. Nice. We got some salsa going up in here. Salsita bien picosa. Son las 3:30 y ya voy a recoger a mis hijos y voy a los dejar a la casa. Y ya también este muchacho se regresó a la iglesia, al edificio principal, a terminar algo allá, porque su mamá no viene, no sale del trabajo hasta las 3:30 y llegará tal vez hasta las 4. Así que ya me ayudó bastante, ¿eh? Les enseño más o menos, pero le dimos buena, buena. Así que miren, ya preparé, esta es para la salsa picosa, esto va a ser para la discada. Estos bell peppers, la cebollita, esto es para también los tacos, esto también es para la discada, los Eckrich sausage, los weenies. ¿Está listo? Y acá tengo, esta va a ser para la salsa no picosa, nomás un chilito, nomás para sabor, nomás va a ser para puro sabor, porque hay personas que no les gusta, a nuestros americanos que no les gusta lo picoso, pero ya le di buen avance. Ahorita mi esposa va a venir y ella va a ayudarme con los frijoles y el arroz. Así que lo que necesitamos es una licuadora. Eso es lo que necesitamos, una licuadora. Así que ahorita necesito llamarle a mi esposa. Ya tengo aquí el aguacatito listo. Esto lo voy a hacer con la salsa esta, que no está picosa. Así que voy a hacer estas dos juntas. Y luego esta sí va a ser picosita. Esa sí para que pique con todas las ganas. Así que ya tengo la salsa lista, nomás para... Ahorita mi esposa traiga la licuadora. Para los tacos. Cebolla para la discada. Para la discada. Todo eso para la discada. Y la carne la tengo ahí en el refrigerador. Así que, bien, bien, mi esposa viene ahorita a hacer el arroz. Can you help me set up the plastics on the table, Papa? ¿Cómo? Claro, carne regular. Oh, ¿qué le subió en esta cosa? Estaba todo lo que da. Agua sí fue. Oh, le bajé. ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está, papá?
No sé si tú eres y por qué, pero bueno. Big old piece of chicken. Oh, it's starting to smell delicious. It's starting to smell delicious. Would you say that's already halfway? ¿Y ahora sí ya? Thank you.
tostada de arroz. Mira nomás, ¿sí? 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 Esto no, porque después. No. Ya no sabe, ¿no? We don't play around, Margaret. We don't play around. So make sure, I hope you have you've been fasting all week. My wife can cook, Margaret. My wife can cook, without a doubt. She's a pretty good cook. But for big events, that's a different story, Tess. It's work. Oh man, it's work. Oh, the room is scary. Where is that? Oh, God, it's got that. What? You look freezing in here. It is. I'm here. Okay, did you guys know the room again? So, you know what you never got? Oh, man. This is good, boys. This is good stuff. Look at this. Look at this. We might have enough for lunch tomorrow, so hopefully. What is that, Papa? What are you going to do? That's what I see, sir. Yeah, I got sort of. Oh, yeah. Oh,
perfect amount. Even like if it was meant to be. Yeah. ¿Te puedes pasar? No. ¿Cebolla? Yeah. ¿Ajo? No. Sir. Sir? What is it? Like noon? Yes, sir. That's what I was talking about. That he doesn't even let me go up at all. Is there more about this one? I didn't think about that, Hobie. Nah, man, I'm a wimp, man. I'm a wimp. I'm a wimp, man. Y ya terminamos. Ya nos queda mi esposa y yo. Mi esposa y yo ya recogimos. Ya mi esposa está ya terminando lo último. Estuvo bueno, la comida salió de lujo. De veras que quedó, todos quedaron bien contentos, todos se fueron satisfechos. Comimos de gusto. Le dije a mi esposa que ahorita llegando a la casa se me antoja otro taquito. A ver si me animo. Pero vine aquí porque dejé mi oficina abierta en la tarde, cuando me fui a la cocina. Y entonces vine a cerrarla porque ya no vengo mañana. Y entonces, ya, ahorita ya voy de regreso allá al otro edificio. Y ya, apagar todo. Pero ya son las 9 de la noche, ya estoy listo para descansar. Está frío afuera, muchachos. Está frío afuera.